Profesor Ciencia, una vez más llegamos a tiempo para nuestro experimento. Y estamos listos ya para poder compartir con los chicos este grandioso experimento. ¿Cuál será? Será muy fácil con los siguientes ingredientes. Apunta lo que utilizaremos. Vamos a utilizar un vaso con agua caliente, un vaso con agua fría. Nosotros lo tenemos acá en dos pachones diferentes. En una está el agua caliente y en el otro está el agua fría. También necesitaremos un poco de bicarbonato de sodio. Aquí está. Perfecto. Muy bien. En un vaso tendremos agua fría y en el segundo vasito tendremos agua caliente. Ahora, amiguitos, presten mucha atención. El siguiente paso es echar un poco de bicarbonato en cada vaso. Iniciamos con el agua fría. Veamos qué sucede. Debe ser como una cucharadita, profesor Ciencia. Muy bien. ¿Observaron? Es momento de echar bicarbonato de sodio en el agua caliente. Veremos qué sucede. Si pueden observar, el bicarbonato burbujea cuando entra en contacto con el agua caliente, porque el calor genera una reacción que libera burbujas de dióxido de carbono. Esto no ocurre cuando el bicarbonato entró en contacto con el agua fría. Me parece muy interesante, Che Grandote, ya que se parece mucho a cómo también nosotros podemos sentir los efectos de estar fríos o estar calientes espiritualmente. Cuando oímos la voz de Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro cálido corazón burbujea, así como con el agua caliente, el bicarbonato. Burbujea de esperanza al recordar las promesas de amor y perdón que Dios nos ha hecho. Así que amiguito, amiguita, chigrandote, no esperemos a perder el tiempo para comenzar a valorar ese calor que nos da Dios. Permanece siempre cerca de Dios. No esperes a perder lo que ya tienes para entonces comenzar a valorarlo. ¡Qué bonito experimento, profesor Ciencia! Amiguitos, ¿ustedes también lo lograron? Aquí con Che Grandote lo logramos. Espero que en casita ustedes lo puedan repetir también. Y nos despedimos, Che Grandote. Es momento de decir adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!